principalmente las redes sociales, internet, me han posibilitado la creación y distribución de contenido que antes no era posible. Los contenidos son muy importantes y las redes sociales se han convertido en una plataforma fundamental para que todos y cada uno de los que tienen acceso se expresen. Se han convertido en medios para poder llegar a la gente y transmitir información. Es una forma de encontrarte con el resto de personas que hay en el mundo. Tratar de crear una colectividad que se pueda expresar a través del medio que tenga más cerca y al que tenga más acceso. El ser humano se hizo para comunicarse, no para estar aislado, no para estar unos arriba de otros. En la medida en que tejamos estas redes, en las que la gente que se parece o que es diversa se encuentre, vamos a poder tener mejores vidas. La web es una maravilla, la web es el invento del siglo XXI. En la actualidad, en Colombia y en todo el mundo se está legislando el tema de internet. Todo el mundo se unió en pro de eso porque todo el mundo dijo, nos van a quitar la internet. Pero también en cierta manera el discurso era errado, porque había gente que estaba condenando la ley Lleras, pero la estaba condenando como si les fueran a atacar unas cosas que realmente no estaban dentro de la ley. Entonces había mucha gente que estaba criticando y estaba diciendo, pero no habían leído. La legislación que se está haciendo de internet en Colombia no se ha socializado y se tiene mucho temor, hay mucha incertidumbre, porque no se sabe cómo va a repercutir y cómo está repercutiendo en la producción y generación de contenidos. Es un poco frustrante. Uno se frustra porque dice, bueno, o sea, por un lado queremos globalización, pero por otro lado nos cerramos. Entonces, para mí es un gran interrogante. Lo que hacen es proteger los intereses de las grandes industrias culturales. Yo creo que por parte de los estados a veces les da miedo, porque sienten que es una forma en que los ciudadanos se van a rebelar y van a estar en contra de todo lo que nosotros decimos. Pero yo no creo, creo que es una forma para tener unas vidas más felices y más libres y más tranquilas de forma ciudadana. Los usuarios de la web, los internautas, deben unirse, pero no unirse como en una moda. Hemos caído de pronto en una moda de ser activistas, de tener una indignación de turno. Tenemos una indignación que nos dura una semana a lo sumo. Yo pienso que en Colombia tenemos un paso importante y es que los gobiernos se han trazado la meta de aumentar los niveles de conectividad y de manejo de las TICs. No es solo colocarle un computador en una escuela, colocarle un computador en una ranchería. La conectividad tiene que ir mucho más allá. Unos procesos de educación fuertes alrededor de esto, del uso del internet, para que no se den problemas de piratería hasta pornografía, cantidad de cosas que pueden suceder en la web. La internet permite que tú puedas publicar, que tú puedas llegar, que tú puedas educar. También saber cómo conectarnos y qué expresar a través de esos espacios. Pero no cómo utilizar internet en unas reglas estrictas que no se pueden romper, sino mostrarle las posibilidades. La web es libre y el contenido debería ser libre, por eso comparto mucho lo de Creative Commons. Mientras que los contenidos no sean abiertos, los contenidos no sean libres, siempre respetando el derecho de autor, la gente no va a poder acceder y no va a poder proliferar y no va a poder evolucionar y no va a poder crear. Pensar y cambiar el chip a que tenemos que producir más videos, tenemos que producir más contenido, que tenemos que producir más ideas que estén libres. Yo pienso que se debe separar el tema de derechos de autor y respeto de derechos de autor con el pago a esos derechos de autor. No veo la restricción que lleva a tener con eso, de que no lo comparto, esto es mío, esto es solo mío, págame por ello. No, pero uno tiene que, pero eso sí, dar el crédito a quien lo merece. Las leyes no están para coartar, no están para, digamos, detener procesos, sino precisamente para evolucionarlos. Nada hago yo guardándome ese material y que esté ahí en una gaveta, en un cajón, agarrando polvo, cogiendo polvo, y que las otras personas no lo puedan ver. Ya la gente tiene un proceso, ya la gente comparte información, ya la gente sabe dónde encontrarla, cada día más gente entra dentro de las redes sociales, entonces puede incluso llegar a ser caótico el día que se cierre estos canales de comunicación. Que todos podamos acceder a la misma información y a la misma calidad de información. Y así es que hacemos frente a todas estas legislaciones. Nada hacemos quejándonos y hackeando páginas. Tenemos que empezar a producir.